bendecida mañana, querida iglesia. Que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho en este día precioso de culto al Señor. Y damos gracias a Dios tanto por estos servicios que nos bendicen cada domingo, viniendo a la casa de oración y teniendo siempre la mejor predisposición para el Señor. Amén. Quiero saludar también a todos aquellos hermanos que nos siguen por la tarde. Este servicio sale por la tarde y saludamos a todos y cada uno de los hermanos que están siempre a través de lo digital siguiéndonos y llevando adelante también el servicio. Gracias por ser parte de nuestra familia del Puente. En esta mañana quería compartir con ustedes un texto bíblico que está en San Juan capítulo 11. El pastor nos viene predicando de ello y me animé a compartir unos versículos que me dejaron pensando. San Juan capítulo 11, la palabra de Dios para todos los lectores que están allí también a través de internet y todos los que están en este lugar. ¿Tiene su Biblia allí? San Juan capítulo 11. Si me ayudas con la pantalla también, gracias al Señor. San Juan 11, versículo 25. Jesús le está hablando a Marta. Mire qué precioso este texto. Dice, en el nombre de Jesús, versículo 25, le dijo Jesús a Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. María, al enterarse que Jesús estaba allí, salió deprisa a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? Se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Mire, quiero quedarme sobre un versículo que es el 32, sobre la actitud que toma María delante del Señor. Fue solamente, y a pesar de que luego le dice: si hubieses estado, ella se postró delante de su presencia. Y en esa actitud de humillación, de humildad, de desapego, no importó que estaban allí algunos judíos que estaban lamentándose porque estaban como de velorio prácticamente. Pero el Señor, como le había dicho a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y creo que esta es una mañana de vida donde hay situaciones que muchas veces nos exceden a nuestros pensamientos, pero hay un Dios todo suficiente que viene sobre nuestras vidas y trae el consuelo de un Padre eterno, de un Padre que abraza, que un Padre que nos llena del amor del cielo. En esta mañana, así con tus brazos tal vez extendidos, con tus labios, no sé, como tú quieras adorarle, queremos darle gloria al Señor. Solo venimos a darte culto a ti en esta mañana, Señor. Si quieres ponerte de pie y darle gloria,
si nos pudiéramos postrar de corazón, si pudiéramos tener una actitud como la de María, allí postrada delante de su presencia. Aleluya, gloria al nombre de Cristo en esta mañana. Señor, que ese Espíritu, Señor, colme nuestros corazones, Señor. Que esta mañana sea un tiempo de postrarnos delante de tu presencia, Señor. Porque tu presencia cambia nuestras vidas, oh Padre. Tu presencia nos llena, nos cubre. Tu presencia nos fortalece, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias porque esta mañana es una mañana para darte gloria. Venimos a darte gloria, Señor. Venimos, Señor, a exaltar tu nombre. Señor, queremos darte gloria en esta mañana. Oh, Espíritu Santo. Oh, glorioso Espíritu Santo. Que tu presencia inunde la casa. Que tu presencia, Señor, nos guíe. Que tu presencia rompa todo yugo en esta mañana, Señor. Que tu presencia destile unción. Que tu presencia destile tu virtud, oh Dios, oh aleluya. Oh, la gloria, dale gloria a Dios, iglesia, dale gloria a Dios, aleluya. Sí, 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 todo lo que has traído para Él. Ah, que tu corazón desborde en esta mañana. Oh, que tu corazón destile. Oh, todo lo que trajiste para darle culto a Él en esta mañana. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, eres digno de adorar, Señor. Eres digno de adorar en esta mañana, Señor. Nos postramos, Señor, delante de tu presencia. Oh, sí, Señor. Delante de ti, Señor. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Nuestro
Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Todo lo haces bien, Señor. Todo lo haces bien, Padre. Oh, dale un grito de júbilo al Señor. Oh, dale un grito de júbilo. Hay victoria. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Así como está, ¿por qué no le damos gloria al Señor? Dale gloria a Dios. Sí, 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 sí. Oh, la mano de Dios. Sí, 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 te reconocemos, Señor. Te reconocemos, Señor, en esta mañana. No podemos dejar de darte gloria. Aleluya. Sí, Señor. Oh, mientras estás adorando al Señor, oh, hay sanidades, hay prodigios, hay virtudes del Maestro. Cuando te postras delante de su presencia, hay un aceite que viene del cielo sobre tu vida. Oh, gloria a Dios. En la gloria de Dios en esta mañana. En la gloria de Dios que te toca. En la gloria de Dios que te bendice. Oh, es su presencia en este lugar. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Estamos cubriendo, Señor, este templo con oración y con gratitud, Señor. Oh, si hay un lugar en los cielos, Señor, escucha, Padre, a tu pueblo adorarte y elevar, Señor, un cántico. Oh, que te llegue a ti, Señor. Queremos complacerte, queremos agradarte, Señor. Queremos darte un sí, gloria en esta mañana. Gloria a tu nombre. Que tu labio, oh, diga una y otra vez, gloria a tu nombre. Gloria, iglesia, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Es tu nombre lo que modifica, lo que cambia, lo que transforma, lo que guía. Oh, lo que da una nueva expresión. Oh, hay una expresión. Hay una expresión en tu corazón. Así lo que tenés en tu corazón. Oh, dáselo al Maestro en esta mañana. María se mostró. Oh, ¿cuál es nuestra actitud delante de Él en esta mañana? Oh, si te pudieras postrar en esta mañana de corazón y de espíritu. Oh, aleluya, aleluya, yeah. Oh, gloria a tu nombre, santo, santo, santo. Oh, santo, 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 tres veces santo, santo. Oh, tu presencia, Señor, lo llena todo. Oh, tu presencia llena este lugar. Hay ángeles en la casa de Dios. Hay ángeles de Dios en este lugar. Hay ángeles adelante, atrás, arriba, abajo. Hay ángeles. Oh, sí, Señor. Oh, te bendecimos. Oh, te bendecimos. Gloria, gloria. Aleluya. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria, iglesia. Con tus palabras. Aleluya. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Siempre te daremos la gloria, Padre.
daremos la gloria, Señor. Somos un solo cuerpo, Señor, en esta mañana, unidos en un mismo espíritu. Solo queremos darte gloria. Aleluya. Todo está bien. Aleluya. Todo está bien. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. Si es para Él, con todas tus fuerzas. Aleluya. Hay victoria, iglesia. Hay victoria. Aleluya. Sin duda vamos a ver la mano de Dios y vamos a salir renovados porque su palabra nos va a hablar. Vamos a tener una palabra que nos va a desafiar sin duda. Aleluya. Podés saludar a tu hermano. Podés romper la fila si querés ahí saludar, bendecirlo y darle una buena bienvenida como familia del Señor. Gracias al Señor y aprovecho este minuto para saludar a todos aquellos que están siguiéndonos a través de internet. Que Dios te bendiga y gracias por ser parte del servicio allí por la tarde online. Gracias al Señor, estamos viviendo un tiempo de encuentros y nuestras queridas damas, nuestras hermanas están todavía en el encuentro allí en la quinta, y esto es una bendición, un reencuentro que multitudinario, más de 100 personas, 100 hermanas, 100 damas que están allí en la quinta, terminando el día de hoy el reencuentro, que es una bendición, el Señor bendiciendo y tocando estas preciosas hermanas que van a venir renovadas. ¿Alguien tiene algún familiar allí? ¿Alguna hermana? ¿Alguna? Aleluya. Gloria al Señor. Ah, allí hay familia. Bueno, por la tarde, a las 5 de la tarde en la Avenida La Plata, va a estar llegando este contingente de hermanas que vienen de la quinta. Ayer hubo un tiempo muy especial, dado que la niñez, más de 30 niños fueron entregados aquí para la gloria de Dios. Y agradecemos tanto al Señor porque la profeta Cindy Jacob dijo que iba a venir un avivamiento sobre la niñez, los adolescentes, los jóvenes, y creemos que esa ola del Espíritu Santo va a venir también sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y aún los bebés que están allí van a estar siendo tocados por la mano de Dios. Creemos tanto esto, siempre les digo que hay que orar por la niñez. Y esto es tan precioso, ver a los niños aquí delante de la presencia de Dios, algunos niños y otros un poquito más grandes, ¿no? Pero esto fue precioso y damos gracias al Señor por todo lo que la iglesia, tantos ministerios, nos quedaríamos cortos en 5 o 10 minutos que uno tal vez comparte lo que la iglesia vive en todo tiempo, los martes las células en Avenida La Plata, los días jueves aquí con lo que es a la escuela de vida, multitudes de hermanos estudiando la palabra de Dios. Precioso tiempo el día jueves allí compartiendo con todos los hermanos que son estudiantes bíblicos. Es precioso tener la lectura de la palabra del Señor. ¿Sabe? El próximo domingo tenemos una fecha especial, es el Día del Padre. Y como la iglesia tiene muchas actividades, está el pastor, los pastores de la iglesia tomaron la iniciativa de que el próximo domingo tengamos un culto. Diga, un culto. Vamos a tener un culto aquí a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana,
no vamos a tener el culto de las 11. ¿Está bien? Páselo en la célula, porque a veces tal vez algún hermano puede llegar a venir y después por ahí queda en la puerta, la persiana cerrada y se enoja, ¿no? Vamos a compartir esto por las redes. Vamos a tener un culto en este lugar a las 8:30 de la mañana y otro en Avenida La Plata, al 1000, a las 9 horas. ¿Amén? Entonces, vamos a ver si quedamos en claro. ¿Aquí a qué hora va a ser? 8:30. Y en Avenida La Plata, a las 9 de la mañana vamos a tener dos servicios, así la familia puede disfrutar a los padres y va a ser el día de la familia, ¿verdad? Amén. Tenemos a nuestro Padre también que nos va a estar bendiciendo a este tiempo precioso para que todos los padres puedan disfrutar y toda la familia pueda disfrutar. Amén. Sabe que luego del Día del Padre, que va a ser el 18, el 19 tenemos un feriado largo, es un feriado puente. Y la iglesia dispuso dos días de retiro de oración. Va a haber un retiro de oración especial para los jóvenes y todos aquellos que se quieran anotar pueden ser bienvenidos en la Quinta La Calandria, 19 y 20. Va a ser el feriado puente. Después del Día del Padre, lunes y martes, vamos a estar en oración. 19 y 20 de junio va a venir el pastor Afranchino, va a estar ministrando y va a ser una bendición estos talleres de oración, retiro de oración. Amén. Usted puede anotarse, hay cupos limitados, pero puede anotarse con su líder o pedir información. Vamos a tener un stand y en Avenida La Plata también va a estar por la tarde un stand si usted se quiere anotar. Muy bien, tenemos un encuentro de mujeres el 23 de junio, 23, 24 y 25, un encuentro más. Y los varones de Dios tienen un reencuentro ya en julio, 7, 8 y 9. Todos aquellos que tengan la necesidad de ir a un reencuentro, tal vez hiciste un encuentro hace tiempo y quedaste allí, tal vez hiciste la escuela y por la pandemia, por distintas situaciones, no hiciste el reencuentro. Pido por favor que puedas hablar con tu líder para que él te pueda anotar y que vamos a tener un tiempo precioso para la gloria del Señor. Esto va a ser el 7, 8 y 9 de julio. Amén. Sabe, podríamos seguir pasando distintas informaciones, pero queremos también adorar al Señor, queremos siempre poner a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Qué te parece si así como estás podés cerrar tus ojos y contemplar su presencia? Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él es tu Dios, Él es tu Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, porque nuestra esperanza eres tú. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las sombras y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Yeah.
promesas fueron selladas. Fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder. Esperanza está en ti, Jesús.
eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno. Tú eres digno de adorar. Todo se postrará. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Señor, eso es indiscutible, Señor. Es tuya, eres digno de adorar. Ángeles, arcángeles, serafines y seres vivientes, no dejan de darte gloria. Todo se postra y todo se entrega. Sus coronas ante el Rey de Reyes, eres digno de adorar. Iglesia te ama, eres digno de adorar. Oh, oh, oh. Todo viene de ti. Se postra ante ti. Los ancianos cantan, rinden sus coronas ante el Rey. Ángeles y los ancianos cantan y rinden. Quiero verte, eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Mujeres de Dios, a ver, eres digno de adorar. Tuya es la gloria.
hombre, solo a saber, eres digno de adorar. Todo, Señor, y todo es tuya. Toda la iglesia lo dice, eres digno de adorar con todas sus fuerzas. Frente al trono, trátelo de haber sentado el majestad, lleno de gloria, lleno de poder, con una corona incorruptible, con ángeles, arcángeles, serafines, seres vivientes que no cesan de decir: Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Precioso es Jesús. Qué hermoso es Jesús. Los cielos cuentan su gloria. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque es incomparable Jesús, porque es incomparable Jesús. Disfrute, disfrute este momento, disfrute, enamórese de Jesús, exprese su adoración a Él. Exprese su adoración a Él como esa mujer que fue y rompió su perfume a sus pies. Lo estaba entregando absolutamente todo. No le importó absolutamente nada de lo que había alrededor. Había un solo objetivo y era Jesús, era Él, era el Maestro, era el único digno de recibir adoración. La casa estaba llena de juicios y prejuicios, pero no había nada que podía impedir el corazón de esa mujer que había sido quebrado por una palabra del Maestro. Yo corro a tus pies en esta mañana, Señor.
Señor, lo mucho, lo poco, lo pongo a tus pies, lo derramo en ese lugar, porque sé que en ti encuentro vida, porque sé que en ti encuentro todo, porque sé que en ti encuentro paz, porque sé que en ti encuentro salvación, porque sé que en ti encuentro el génesis nuevo de mi vivir. Eres el único, eres el único. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, digno, 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 digno. Digno, 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 digno. Precioso Jesús, precioso Jesús. Siga adorando un minuto más, hermano. Precioso Jesús. Le animo, le ruego, haga oír su voz en el santuario. Precioso. Para él, culto para Dios. Qué precioso, qué hermoso se ve al pueblo adorar a Dios. Mujer de Dios, mis hermanos, hombres de Dios, gloria a Dios. Aleluya. Levanta tu mano, Padre, ungido sea el hombre, la mujer de Dios, ungidos, llenos del Espíritu Santo, adoradores en espíritu y en verdad, victoriosos, que pueden entrar al lugar de presencia. Gloria a Dios, hay victoria en la alabanza. Se cae. Quiebra. Todo poder que no es poder de Dios. Y hay victoria. Y la gente sale victoriosa. La gente sale ungida hoy. Bendito sea tu pueblo. Beba de los ríos, ríos, ríos. Dele gloria a Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Haya sanidad en el cuerpo. Sé sano. Sé libre. Sé sanos. Gloria a Dios. Unción fresca del cielo.
Oh, gloria a Dios. Victoria en la alabanza. Victoria en la comunión. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo de Dios es para ti. Nadie puede darte lo que te da el Señor. Unción del cielo, autoridad del cielo, liberación del cielo, sabiduría del cielo, fuerzas del cielo. Otra vez, fuerza del cielo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Qué hermosa esta jornada con el Señor, ¿verdad? Y qué victoria grande vamos a llevarnos de esta casa en el día de hoy. Así que dígale que está al lado tuyo, todo lo de Dios. Todo, todo lo de Dios, recíbelo en esta hora. Amén, amén. A los que están sentados no, pero a los otros pueden sentarse. Muy bien. El Señor está con nosotros. Y cuando estamos abiertos a esta presencia del Señor, cuánto bien nos hace. Siempre renueva nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestra comunión con Él. Y todo eso hace que uno pueda vivir la vida como Cristo nos enseñó. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y estamos celebrando en estos días la vida. Venimos predicando de la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Esa vida está en ti. Esa vida está dentro tuyo. Hemos hablado de la palabra del Señor estos días, cuando el Señor resucitó a Lázaro, cuando el Señor a uno que tenía que estar, lo tenía en la mesa, uno llamado Simón, un ex leproso. Dios está haciendo milagros tremendos, pero los hizo en la Biblia también. Y en estos días me han contado testimonios maravillosos de lo que el Señor está haciendo. Así que si usted tiene desafíos grandes, estírese en la fe, porque Dios está haciendo cosas gloriosamente grandes. Y lo que usted realmente en este tiempo está esperando o está anhelando, el Señor le conceda todas las peticiones de su corazón. Y que todo aquello que usted ha orado, el Señor se lo conceda estos días. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Decirle que está al lado tuyo, estoy feliz de verte en esta mañana. De frío, pero acá está el calor de Dios. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Muy bien. ¿Están contentos el día de hoy? Muy bien. ¿Usted se acuerda el pastor Rodney Howard Brown? ¿Se acuerdan de aquel hermano? ¿Cuántos se acuerdan de él? Hay 18 que se acuerdan de él. Fue un hombre que nos bendijo tanto, que está llevando el avivamiento de Dios por todos lados. Anoche estuvimos hablando con el traductor, es decir, por medio del traductor, y les manda muchos saludos, y él se enteró, bueno, lo de mi esposa y todo lo demás, y tiene algunos viajes previstos para Centroamérica, y dice, me gustaría ir por lo menos una noche, dice, no tengo tiempo para nada, pero si saco una noche voy a ir y quisiera estar con toda la iglesia del puente. Así que sería algo extraordinario, un hombre que ha estado, bueno, cientos de países literalmente, y que Dios lo está usando de una manera gloriosa. Gracias al Señor. ¿Le gustó lo que dijo recién nuestro querido hermano Walter acerca del ministerio a la niñez presentando a los chicos? Ponete de pie, Betty, ponete de pie, Oscar. No sé si estará... No, Osvaldo no está acá. Lo cuidamos, Osvaldo, porque ya tiene su... No está. Tiene sus añitos. Pero demos un aplauso a Betty, a Oscar. Ellos están haciendo una tarea magnífica y se ocupan de poner los niños
espiritualmente, no una ceremonia, no una liturgia solamente, sino de ponerlos en las manos de Dios. Presentar los niños al Señor no es bautismo. El bautismo es cuando el niño elige luego decir, voy a seguir al Señor o lo que realmente está en su corazón y demás. Pero la promesa bíblica es, enséñale al niño cuando es niño y aun cuando fuere grande, no se va a apartar. Y como bien lo decía Walter, yo creo que tenemos que orar, trabajar para una niñez que vaya naciendo y que sea marcada por Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen esto, verdad? Entonces oren por Oscar, oren por Betty, oren por los hermanos Guaraña para que tengamos cada día. Ayer estaba esta sala llena, la parte de abajo, y estamos haciendo las presentaciones de chicos más acotadas porque era mucha la gente, se hacía un poco largo y estamos tratando, el pastor Lisanti me decía que lo mismo está pasando en las células, por todos lados hay gente. Dígale que está al lado tuyo, la gente va a brotar, decirle, porque hay un despertamiento del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Estos días me decía una hermana en Cristo, una mujer de Dios, parece que uno se acerca a alguien que no es del Señor, dice unas palabras y no sabe lo que pasa, y la gente está tan necesitada que se pone a llorar, pero delante de desconocidos. Y cuando hay algo de Dios, los toca rápido el Señor. Así que dígale que está orgulloso, habla del Señor y guarde el testimonio. ¿Se acuerda que hablamos estos días de Lázaro? Querían matar a Lázaro porque Lázaro hablaba de que había estado muerto y ahora está vivo. Y entonces lo que la gente decía, ¿cómo hacemos para parar a Jesús si tenemos a Lázaro? Usted no es un Lázaro, usted es un... ¿Por qué me mira así? Usted es un portador de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale que está al lado tuyo, en ti está la vida, decirle. Y hay una resurrección para miles de personas en la ciudad y los alrededores. Dios es bueno. Gracias a Dios por todo ello. Hoy nuestro pastor Lisanti lo hemos encomendado que vaya a Lanús. Le dije, vas a tener que dejarme el lugarcito a mí. Y está predicando el aniversario allí en Lanús. Así que demos un aplauso al Señor por él, para que Dios lo use mucho hoy en aquel lugar. Gracias al Señor, la iglesia de Lanús, la iglesia de Lanús. Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Y hicimos un sobre nuevo ahora para los diezmos y ofrenda, pero lo hicimos así diferente para que usted ponga más plata. No lo hicimos para gastar más plata. Dígale que está al lado tuyo, Dios bendiga tus finanzas, decirle. Y si usted necesita un sobre para cualquier ofrenda o contribución, entonces pídale a los hermanos que ya se están ubicando, los colaboradores, rápidamente, y Dios bendiga a cada familia en el sentido de esta parte, bendiga tus finanzas. Dios bendiga tus finanzas. Gracias al Señor. Dios ha sido, es y será bueno contigo. Amén. Los que no van a hacerlo de esta manera, mis queridos hermanos, vamos a preparar nuestra ofrenda también al Señor y así hacemos todo, todo, todo junto luego. Gloria a Dios. Si tiene el sobre, levántelo. Si tiene su ofrenda, prepárela. Levante su mano al cielo y diga conmigo, Padre Dios, no nos mires como individuos, como miembros separados los unos de los otros. Míranos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo que Jesús hizo, somos una familia. Y te pedimos ahora, bendice cada familia representada aquí y a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy no están con nosotros. Bendice sus finanzas y en el nombre de Jesús proclamamos la provisión de lo alto y que no haya escasez, que no haya
ningún espíritu de miseria, que haya, Señor, provisión, y que en tu nombre testifiquemos que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. La gente de Dios dice, amén. Gracias al Señor. Ahí están nuestros hermanos. Te puede venir. Y... Victoria, cuando usted siente que es templo, que sabe que es templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que yo lo bendigo a usted. Siga siendo fiel en sus grupos, en las células, en la escuela, en el IBE, donde quiera que esté. Estamos sembrando la vida del Señor y vamos adelante en el nombre del Señor. Dios está haciendo cosas grandes y seguimos orando por cosas mayores. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dile que está al lado tuyo, vamos a estirarnos en la fe en estos días. Y quiero decirle que estoy feliz de ver este grupo tan precioso. Hoy cuando me levanté como a las 6:30 de la mañana, 6:30, digo, ¡uy! ¿Cómo va a estar el templo? Mire cómo está el templo. Precioso de hermanos y hermanas. Y para coronar esta hermosa jornada, ahora, la otra viene el predicador más grande, más viejo. Pero ahora tenemos a uno que está como las águilas. Me tiene que dar una ofrenda ahora cuando... Y les va a contar algo de una vigilia y otras cositas más. Estamos caminando de rodillas. Por lo menos yo, no sé si soy espiritual o estoy obligado, pero que estoy orando, estoy orando. Y Dios nos está ayudando. Y Dios nos está ayudando. Y Dios nos está ayudando. El otro día tenía que predicarle al liderazgo de la Argentina, de nuestra denominación, y tenía unas situaciones por allí, y tenía que predicar. Habían pagado sus aviones de Ushuaia, de la Patagonia, del norte, de todos lados. Digo, ¿cómo hago? Y ahí es cuando yo le digo, me vuelvo tan espiritual ahí. Y a veces paso horas ahí, y no sé si soy espiritual o es que tengo que predicarle a los pastores. Pero salió re bien. Así que a todos los que están orando por mí, gracias. Salió bien y los pastores volvieron a sus respectivas ciudades bendecidos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios está levantando una juventud de oro preciosa.
el tiempo que estamos viviendo, realmente que Dios nos dé sabiduría, porque vamos a seguir emprendiendo cosas, vamos a seguir animando cosas, pero hay gente que viene, como quien dice, siendo usada por Dios, y uno de ellos es nuestro querido Marcos Rodríguez. Recíbanlo con amor, con cariño. Marcos, Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y gracias, gracias, gracias. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Pero dale un aplauso a Jesús esta mañana, que Él es el único digno de recibir toda gloria, toda honra y todo el honor. Amén. Y la verdad que estamos felices esta mañana de estar en su casa, en su presencia. Así que realmente tenemos expectativa de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Amén. Y como decía el pastor recién, anoche estuvimos de vigilia con los jóvenes y realmente ver el hambre con la que buscan la presencia de Dios. Y estamos anhelando realmente una visitación de Dios sobre esta generación. Yo creo que viene la respuesta de Dios en camino. Amén. Y pronto, la semana que viene, tendremos ese retiro de oración allí en La Quinta, donde año tras año, ya hace unos 6-7 años venimos haciéndolo, nos apartamos 2 días para orar. Si son 2 días que nos vamos a La Quinta para recreación o para un social, entendemos que Dios nos está llamando a ponernos a la brecha. Y es tan hermoso ver cómo desde temprano, sí, la primera hora que es para estar a solas con Dios cada uno, y luego nos juntamos a orar, y diferentes momentos de intercesión, de clamor, quizá momentos de guerra espiritual, y también, por supuesto, hay momentos de enseñanza de la palabra de Dios, como en este caso nos va a traer el pastor Bernardo Afranchino, pero creemos que van a ser 2 días de ver la gloria de Dios. Y todavía hay cupos libres, por eso se abrió, sí, si bien son limitados, para todos aquellos hermanos intercesores que quieran disponer de esos 2 días feriados para buscar al Señor. Amén. Así que al final del servicio hay una mesa en la cual usted puede asesorarse bien, porque hay algunos requisitos. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Miren, pastor, quiero soltar una palabra que mientras estábamos adorando, el Espíritu Santo movía mi corazón y trajo a memoria que estos días, yendo al trabajo, precisamente ahí en el centro, en Capital, se me cruza un hermano que me toca el hombro y me dice: dame una palabra de Dios. Y yo en ese momento venía redormido, pastor, esperando llegar a tomar el subte a horario. Y me dice: quiero contarte algo. Me dice: ¿te acordás? Dice: hace más de un año atrás, dice, yo te había comentado al final de un servicio que habíamos perdido ya 2 embarazos con mi esposa. Y yo no recordaba, sinceramente. Dice: bueno, mira, y saca el celular y me muestra en el estado y me dice: esta es mi bebé. Hace 3 meses vos soltaste una palabra que está en la Biblia, que a la altura de este año íbamos a tener a nuestro bebé embarazos. Y el Señor me trajo a memoria este testimonio esta semana. Y yo quiero decirle que Dios sigue cumpliendo su palabra. Que si Dios te dio una palabra, el Señor la va a cumplir. Y la palabra que quiero soltar, que me movía el Espíritu Santo, es la que el Señor le dijo a Jeremías. Dice: ¿qué ves? Y le dice: veo una vara de almendro. Y el Señor le dice: exacto, ves una vara de almendro, porque yo apresuro a cumplir mi palabra. Y sabe que el almendro comienza a florecer en invierno. Y yo quiero decirte de parte del Espíritu Santo que va a ser un invierno donde Dios va a acelerar y a cumplir cada palabra que te ha hablado a tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu ministerio, sobre tus finanzas. Dios acelera su palabra. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Díganme amén. Aleluya. Yo apresuro a poner por obra mi palabra, dice el Señor esta mañana. Amén. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos habla. Yo le acompaño a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. Sí, hay la palabra de Dios en esta historia maravillosa, en la cual Jesús se encuentra con la mujer
samaritana y son los principales protagonistas de esta historia en el Evangelio de Juan. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en los actores secundarios, que son los discípulos. Sí, realmente es tan rica la palabra de Dios y podemos ver cómo el Señor en esta mañana quiere hablarnos en dos direcciones, así que abra grande su corazón. Acompáñeme, San Juan 4, vamos a leer desde el versículo 6 al 8 y luego vamos a leer desde el 25 al 34, es un capítulo bastante largo, pero vamos a resumirlo en estos. Amén. Dice así la palabra del Señor, San Juan 4, 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, el mediodía aproximadamente. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, diga conmigo, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Acompáñeme al verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, diga conmigo, sus discípulos. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hasta ahí la preciosa y bendita palabra del Señor. Digan amén. 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 Y como les dije, vamos a poner el foco sobre estos actores secundarios en esta historia de Jesús y la mujer samaritana tan preciosa y que creo que en lo particular es una de las más atractivas. Sí, si bien todas son maravillosas, pero esta tiene algo especial. Sí, y viendo a los discípulos, quiero enfatizar algunas características porque Dios está trayendo un tiempo de despertar del discipulado en la iglesia. Dije que el Señor está trayendo un tiempo de despertar en el discipulado. Porque sabe que no es que Dios rotula o cataloga a sus hijos de acuerdo a grados de importancia o de validez, pero sí la palabra del Señor nos muestra claramente que al Señor lo siguen creyentes, pero también lo siguen discípulos. Decirle que está a tu lado, ¿de qué lado estás? Claro, pareciera como que hoy en día hablar de discípulos, uno enseguida piensa en un método o sistema de trabajo de la iglesia y como que se ha desvalorizado, desvirtuado el verdadero sentido de esta palabra. Sin embargo, es un llamado de Dios a aquellos que creen en Él. No es suficiente con creer, solo es el primer paso. No es suficiente ver quizá un milagro, un obrar de Dios en favor nuestro. Ese es solo el comienzo, un indicio del poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso ahí en San Juan 6, Jesús, luego de alimentar la multitud
y ver que Jesús va hacia otro lado y lo siguen, Él les corre la vara y le dice: todo bien, han comido, se han saciado, pero ahora quiero que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y gloria a Dios, porque hay un tiempo de comer panes y peces, pero también hay un tiempo de trabajar. Y este es el llamado, este es el despertar que Dios está produciendo este tiempo en la iglesia, el despertar del discipulado, el despertar de aquellos que hacen la obra, que trabajan para el Señor, porque eso, de eso se trata, ser discípulo. No solamente Dios nos da una identidad para una tarea, sino que ser discípulo es para trabajar. Digan conmigo, para trabajar. ¿Y cuántos quieren ser discípulos del Señor? A ver, hágame así. Miren que cuando voy a la palabra del Señor y veo la vara que el Señor pone, es un desafío para nosotros, pero es hermoso ser discípulo del Señor. Yo a veces pienso y me acuerdo que un momento estaba todo bien con ser creyente y venía a los cultos y recibía y adoraba a Dios y mire, estaba tan sentado en la silla que calenté tanto la silla que me empezó a quemar. Algo me falta, dije. Y ahí entendí que era ese compromiso de poder responder al llamado del Señor. Como le decía hace un par de domingos atrás, miren, si todo quedara en la salvación, como aquel anciano Simeón que vio a Jesús y dijo: Señor, puedes llevarme, han visto mis ojos la salvación. Pero en ese mismo lugar, a esa misma hora, en ese mismo encuentro con Jesús, había otra mujer que era del culto de la mañana de la iglesia del Puente. ¿Y qué dijo esa mujer? Salió enseguida a contarles de todo, así, lo que ella había experimentado de ver a Jesús. Es decir, nosotros no nos podemos conformar solamente con el primer escalón. Vamos por el discipulado de Jesús, que es un llamado para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor en su palabra dice en San Lucas 14, 26 y 27, déjeme parafrasearlo, dice: si alguno ama más, perdón, si alguno viene en pos de mí, pero ama más a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Es necesario que el que me sigue me ame más a mí que todas las cosas. Y es, no nos está diciendo que no amemos a nuestra familia, no nos está diciendo que no amemos a los nuestros, nos está diciendo que nuestro amor para Dios tiene que ser prioridad, tiene que ser todo. Y esa es la medida. Y Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí y si alguno quiere ser mi discípulo, agrega, tome su cruz y sígame. Sí, es decir, el Señor nos muestra, sí, que hay una medida para responder a ese llamado y ser discípulos. Y yo veo algunas características en esta historia y quiero que podamos hacer un chequeo, un diagnóstico, ir viendo si nos identificamos con esas características, a ver cuán cerca estoy o no de ser un discípulo del Señor. Yo lo que veo aquí, por ejemplo, es que Jesús, si se acuerdan que salió de Judea y tenía que ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y ellos iban de a pie, y más o menos de a pie eran 2 o 3 días hasta llegar al objetivo. Pero a mitad de camino dice que se cansan, y Jesús también se cansa, porque como vemos en esta palabra, nos muestra también la humanidad de Jesús, de que Él no solamente era Dios, sino era hombre. ¿Cuántos dicen amén? Claro, y Él se cansa, dice que estaba cansado del camino y se sienta junto a un pozo. Ahora, ¿quiénes iban con Él? Digan, los discípulos. Claro, ahora pregunto, ¿se habrán cansado ellos también como Jesús de caminar? ¿Estarían quizá con las piernas medias ahí cansadas? Siempre me acuerdo una mañana cuando, no sé, acostumbraba a mi mamá a ir a 11 antes que empiecen las clases, y era caminar toda la mañana hasta el mediodía para conseguir la ropa de gimnasia, las medias, las camisetas de frisa. Y yo me acuerdo que los pies ya no me daban más, pero que había que caminar porque ahí se conseguían las cosas más económicas, ¿sí?
Entonces yo digo, ese dolor de pierna, de cansancio, Jesús en un momento dijo, bueno, necesito parar. Ahora los discípulos también venían de caminar y estaban cansados, pero lo que yo veo como característica es que los discípulos están dispuestos siempre a hacer un extra. Hola. Los discípulos están dispuestos siempre a hacer un extra. Y lo que veo que ese extra no es para otra cosa, sino para honrar y servir a Jesús. Porque lo segundo que veo es que un discípulo siempre honra y está dispuesto a servir a Jesús. Y eso lo que notamos es que están cumpliendo la medida que Jesús puso. Lo están poniendo al Señor en primer lugar. Entonces, un discípulo siempre está dispuesto a hacer un extra. Sí, y gloria a Dios por la iglesia del puente. Y gloria a Dios por los líderes que están haciendo discípulos. Y gloria a Dios por los que se dejan discipular y que aprendemos a hacer ese extra. Ayer veía a los jóvenes en la vigilia, y no es que vienen directamente de sus casas. Muchos de esos jóvenes, promedio de edad entre 20 y 30, trabajaron mediodía el sábado, algunos hasta la tarde, vinieron a su grupo de célula o a discipular, a servir al Señor. Luego se quedaron al servicio y podían haberse ido a casa, porque con el frío que hacía, yo creo que hasta un trineo los podía haber llevado a la casa. Pero sin embargo, ese extra, y yo, como le digo, los veía con tanto, ¿cómo decirles? Acá en el altar, buscar a Dios y esas lágrimas y el momento de clamar por un avivamiento. Este tiempo era rogarle al Señor, y eso es hacer un extra. Y yo le animo este tiempo a hacer un extra para el Señor en lo que el Señor le está pidiendo, en lo que el Señor le está mandando. Y mire que muchas veces no va a aparecer un ángel. O gloria a Dios, se aparece la voz audible. A veces ese extra va a ser pedido por nuestro pastor, por los líderes, por los que están llevando adelante, sí, la obra del Señor, y que juntos la hacemos. Amén. Así que, y también veo algo. No solamente que honraban al Señor y lo servían yendo a comprar, sino que los discípulos, claro, estaban en Samaria. No era el lugar donde ellos vivían. Tenían que ir a comprar. Capaz que si estaban en su pueblo podían haberle dicho al comerciante, al almacenero, bueno, mira, tenemos hambre, somos más o menos 12, con Jesús 13, fíanos comida para todos nosotros, porque llegó el mediodía y tenemos hambre. Y como somos vecinos del pueblo, nos conocen. No, al contrario, eran samaritanos. Y miren, ahí la Biblia dice que samaritanos y judíos no se trataban, así que creo que mucho menos le iban a poder fiar. Pero los discípulos también, ¿qué hacen? Invierten en el Señor, invierten en la obra de Dios. Un discípulo está dispuesto a no medir. Y como un día me dijo el pastor Carlos Dobrito, si el Señor te ganó el corazón, te tiene que ganar la billetera, me dijo. Entonces, un discípulo no mide. Y yo no sé quién de los 11 manejaba ahí, si ya Judas estaba ahí con la bolsita, o entre todos hicieron ahí una romana y dijeron, bueno, yo tengo esto. Lo cierto es que llegaron y compraron la comida del Señor. Entonces, ahí veo algunas de las características de las cuales nos dan indicios que estamos dispuestos a hacer la obra de Dios. Sí, porque la obra de Dios la podemos hacer, como le digo, haciendo el extra, sirviendo al Señor, metiendo nuestra mano en el bolsillo. Porque todo, miren, a veces me preguntan en el trabajo, me dicen, ¿qué hacen con lo que vos das al Señor? Digo, mira, si te tengo que contar, sentate al lado mío, le digo. Porque no solamente es el llevar adelante y hermosear la casa de Dios, es ayudar a los hermanos, es ayudar a los necesitados, es poder solventar todos aquellos que están trabajando para que la obra de Dios siga en marcha. Y ni hablar, que a veces ni sabemos, de lo que se siembra en otros lados. Y todo eso lo hacen los discípulos, los que están dispuestos a poner la mano en el bolsillo cuando dicen amén. Decirle que está al lado, seguí haciéndolo, porque gracias a tu fidelidad en las finanzas, Dios está extendiendo su reino en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y a mí me gusta esto, porque cuando Dios, el Señor, ve, sí, que los discípulos estamos dispuestos
a entregarnos cada vez más al Señor, Él tiene más para nosotros. Él tiene más para, y eso es lo maravilloso y lo que nos lleva a veces a darle todo al Señor, porque queremos más de Él. Porque yo sé que a veces nos rendimos, nos entregamos y queremos que Él tome de nosotros, pero yo también quiero más de Él. Y acá el Señor, en lo segundo que quiero enfocarme, es que el Señor los lleva a algo más. Y ellos llegan al lugar donde el Señor estaba hablando con una mujer, y me gustó algo, porque el Espíritu Santo me decía, ellos no preguntaron, porque era, no era común ver un rabí, un maestro, quizá hablar con una mujer y mucho más que estaban en tierra extranjera como Samaria. Pero un discípulo no cuestiona lo que Dios está obrando. Un discípulo no cuestiona lo nuevo que Dios está trayendo, porque algo que el Señor estaba mostrando era que venía un nuevo tiempo. Era que se estaba aproximando una nueva hora, y el Señor estaba rompiendo los límites de lo que los discípulos conocían hasta ahora. Y dice que ninguno se atrevió a preguntar, a cuestionar algo. Ellos solo observaban. Y yo quiero decirle, abrámonos a lo nuevo que Dios está trayendo. Abrámonos a lo nuevo que Dios está trayendo. Levante su mano derecha, porque el vino nuevo, dijo Jesús, se pone en odres nuevos. Y para esta hora el Señor está trayendo una nueva mentalidad, y esa mentalidad es la mentalidad del reino, porque viene algo grande sobre la iglesia, viene algo glorioso. Que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas, y tenemos que prepararnos para esas cosas nuevas del Espíritu que va a traer sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Imagínense cuando vino el mover de Dios y la gente se caía, aún en Pentecostés decían, estos están ebrios. Cuando Dios trae algo nuevo, es normal que se levanten voces. ¿Y será que los celulares, las células son de Dios? ¿Se acuerdan? Y se levantan voces siempre que viene algo nuevo de Dios. En realidad la célula no es algo nuevo, es discipulado. Llamémosle método, sistema, pero es lo que el Señor nos mandó a hacer, a ser discípulos. Algunos le llaman casas de oración, otros células, en algunos lugares barcas, no lo sé. Pero es lo que el Señor, así que decirle que está al lado, no cuestiones lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Y ellos traen al Señor, sí, la comida, y no es que Él no les acepta o no valora lo que estaban haciendo. Es más, Él lo reconocía, pero los quería llevar a algo nuevo, los quería llevar a un paso más. Y a veces ellos quizá en ese enamoramiento, y qué hermoso es estar enamorado de Jesús, y qué hermoso es abocarnos a Él. Y yo siempre digo que es hermoso estar en su presencia, pero si yo salgo de ahí y realmente no salgo con algo para dar del Señor al necesitado, algo me falta. Y esto es lo que el Señor les quiere mostrar. Como se acuerdan cuando aquellos, David dijo, ¿quién me diera de beber? ¿Sí? Y ellos van y van a buscar agua a tierra enemiga. Cuando ellos traen, David, en vez de tomar el agua, vuelca el agua en tierra. Y no es que él estaba deshonrando o desvalorándolo, él estaba diciendo, yo no soy digno. Sí, de todo lo que ellos han hecho, aún su vida han puesto en juego por mí, me han honrado. Y no es que el Señor ahora no estaba menospreciando que fueron cansados, que invirtieron, que pensaron en Él, que se importaron en Él. Pero el Señor decía, hasta ahí está todo perfecto. Y el Señor le dice, yo tengo que una comida que ustedes no saben. ¿Cómo? Se preguntaron, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Y en realidad me gusta porque Jesús le dice, ustedes no saben, pero Dios es tan bueno, el Señor es tan bueno, que a sus discípulos no deja nada sin revelar de lo que Él va a hacer. Él no deja nada sin revelarte de sus planes,
de sus propósitos, de lo que Él quiere hacer. En una ocasión Él dice: yo a la gente le hablo por parábolas, pero a ustedes les revelo el reino. ¿Cuántos quieren recibir revelación de Dios? Y acá no estoy hablando, como digo siempre, de algo espiritualoide o místico. Él quiere guiarnos en lo que quiere hacer con nosotros. Él quiere poner sentires en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Él muchas veces te mueve a hacer algo y no hace falta que quizá, bueno, todavía el Señor no me llamó o no se me apareció un ángel o no tuve tal o cual experiencia como la tuvo aquel hermano. Pero a veces el Señor te mueve a hacer algo y Él, eso significa que te está revelando lo que quiere hacer con tu vida. Hola. Dios está despertando el corazón del discípulo de la iglesia del puente. Y el Señor me gusta porque le dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y no los deja con las ganas, porque cuando el Señor va a hacer algo, empieza a mostrar los planes. Cuando el Señor quiso, cuando, miren, aún David en su corazón tuvo a hacer el tabernáculo, el Señor le dio todos los detalles. Porque el Señor se involucra con nosotros. El Señor quiere decirnos por dónde ir, qué hacer, cómo actuar. Y Él agradece: yo tengo una comida que ustedes no saben. Acompáñenme. Ahí en el versículo 33. Los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús les estaba diciendo: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, vaya, que todos decimos: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero hay una voluntad de Dios que siempre es agradable, es buena y es perfecta. Y Jesús lo que le estaba mostrando es que no es que no tenía hambre, no es que no estaba cansado y necesitaba reconfortarse, es que Él tenía una prioridad. Esa comida era ir por los perdidos, era estar con la samaritana, era estar con aquellos que tenían un pasado que los acusaba, que los condenaba, que les traía fracaso, frustraciones, decepciones, heridas, desesperanza. Jesús le dice: mi comida es esta, muchachos, mi comida es esta, que haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, es que todos procedan al arrepentimiento. Perdón, el apóstol Pedro cuando dice: algunos tienen por tardanza su venida. Pero sin embargo, el Señor dice: no es que se está demorando, es que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo el apóstol se hacía una pregunta: ¿pero cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Y Jesús le está diciendo: esta es mi comida, los perdidos, los necesitados, los samaritanos, los que muchos evitarían tratar, los que muchos señalan y juzgan, los que muchos no se atreverían a parar y a sentarse un rato a charlar. Esta es mi comida, esta es mi prioridad, ir por los perdidos. Porque cuando el Señor Jesús le está diciendo: si yo soy su prioridad, si ustedes hacen ese extra y se esfuerzan, yo quiero decirles que hay también una prioridad, que son los perdidos. Porque cuando Dios es mi prioridad, sus prioridades pasan a ser las mías. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios, cuando el Señor es mi prioridad y me gusta adorarlo y estar con Él y servirle a Él, mi prioridad pasa a ser la de Él. Su hambre, su necesidad pasa a ser el mío. ¿Y cuál es? Como diría el hermano Carlos Anacondia, el corazón, el latido del corazón de Dios: almas, almas, almas. Y mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que di prioridad? Porque de eso también se trata la historia del buen samaritano. Muchos
aún sacerdotes, levitas, se enfocaron en lo suyo, pero había algo en lo cual el Señor les enseñaba que había que detenerse. Y mire, estos son días donde el Señor no solo les revelaba que esto era su comida, sino algo más. Los posiciona en el tiempo. Y si a veces algo, alguien dice: Señor, ¿qué querés para mi vida este tiempo? ¿Qué decisiones tomo para este tiempo? Jesús enseguida le dice: muchachos, ustedes dicen algo. Faltan 4 meses para el tiempo de la cosecha. Pero yo quiero decirles algo. Yo quiero posicionarlos. Es que los campos ya están blancos. Mis queridos hermanos, si hay un tiempo para evangelizar es este. Si hay un tiempo para cosechar almas es este. Miren, la profeta Cindy Jacobs soltó una palabra: que esta casa está destinada este año a duplicarse. Y la ecuación es simple. Si queremos duplicarnos, no, Jesús no empezó por toda Samaria, empezó por una. Una trajo las multitudes. Y si nosotros nos desafiamos para el próximo domingo, Día del Padre, o en la semana, uno, ya esa palabra se cumple y Dios nos va a llevar a algo más grande. Porque si somos fieles en lo poco, Dios soltará más para esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Y esta casa está destinada a multitudes. Esta casa está destinada a ganar esta ciudad, a ganar la zona sur, a ganar Argentina, a ir por las naciones que todavía necesitan a Jesús. Y Jesús los posiciona diciéndole: los campos están blancos, mis queridos hermanos. La gente se está perdiendo, la gente está sufriendo, la gente, muchos están yendo a una eternidad sin Dios. Tengo a mi esposa que en el hospital todos los días viene con el corazón quebrado y roto de la cantidad de gente que se está yendo por diferentes temas en el hospital. Y me dice: y no sé si tenía el Señor, y no llegué a hablarle. No sé si en su inconsciencia me entendía cuando le hablaba. Pero mis queridos hermanos, la gente necesita a Jesús. ¿Saben por qué estamos acá hoy? Porque un día alguien priorizó la comida de Dios. Porque un día alguien se detuvo y simplemente nos dijo: Dios te ama. Jesús te ama. Y yo quiero animarlo en esta mañana a que este tiempo salgamos a una campaña evangelística. Y no hablo de solamente hacer eventos, en el mano a mano del trabajo, en el mano a mano del vecino, en el mano a mano de las compras del barrio, en el mano a mano del que se me sentó al lado, en el mano a mano del que está en la fila para pagar un trámite. Dios está queriendo que hagamos la voluntad del Padre y que la terminemos. Y por último, me alienta tanto porque Jesús les termina diciendo, el versículo 33: y el que siega, el que cosecha, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Levanta tu mano derecha. Dios quiere darte éxito en estas dos direcciones: salario y vida eterna. Salario y vida eterna. ¿Y qué quiero decir con esto? Salario es que nadie que haga la obra de Dios, mis queridos hermanos, va a quedar sin ser recompensados. Nadie, yo te aseguro, si supieses de dónde Dios me eligió, mi infancia, con escasez, con limitaciones, pero con una madre que siempre nos llevó a buscar a Dios. Pero desde el día, como le digo, que dejé de calentar la silla y dije: Señor, acá estoy. Me perseguía por todos lados. Lo único que vi es que Dios paga a los que hacen la obra. Y no es que lo esté incentivando, motivando a lo material, pero yo puedo decirle que Dios paga, como dice Marcos 10:30, que no hay alguien que no deje madre, esposa, hijos, hermanos,
casa que no reciba 100 veces más en esta tierra. No en el cielo, en el cielo, gloria a Dios. Como dice aquel hermoso himno, mar de cristal, perlas con puertas con perlas preciosas, calles de oro. Pero Dios dice, no hay nadie que haya dejado todo y no reciba 100 veces más. Dios quiere bendecirte, mi querido hermano. Dios quiere prosperarte. Dios quiere respaldarte a vos que haces la obra del Señor. Y yo te puedo asegurar que Dios al que llama respalda, que Dios al que llama sustenta, que Dios al que llama le da los recursos. Quizá el inicio sea pequeño, como cuando hacíamos la célula ahí en Bosque y contaba las monedas para... Mi buen testimonio era no colarme en el tren, pagar de ida y de vuelta. Esos fueron mis comienzos en el servicio de Dios. Yo lo único que puedo decirte es que Dios bendice a los que hacen su obra. Pero lo más satisfactorio, no solamente dice recibirán salario, sino fruto de vida eterna. Y esto es lo que más llena. Y te lo puedo asegurar que más que lo material, que más que lo que tu crecimiento en todas las áreas, es ver fruto de vida eterna. Eso es lo que nos tiene que volver a llenar como iglesia. Ver gente que venga a los pies de Cristo. Porque si en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿cómo no nos vamos a gozar nosotros, mis queridos hermanos? Por eso es el tiempo donde Dios nos está llamando y te está diciendo, hay paga para los que hacen mi obra. No solamente los voy a bendecir, sino también que se van a gozar con el fruto de vida eterna. Díganme si no nos alegramos cuando viene uno nuevo a la célula. Díganme si no nos alegramos cuando estamos en el bautismo y con una sonrisa lo vemos salir del agua y decimos, ese lo gané yo, ese le prediqué yo. O lo veo a Charlie ahí. En mi crisis de joven, hace 20 y pico de años, llamándome por teléfono, y hoy soy fruto, no solo de una llamada, sino de sus oraciones, de su seguimiento, y de que hoy puedo estar acá porque alguien creyó en que hay una comida más importante que hacer. Benditos sean los que hacen discípulos, benditos sean los discípulos que también harán discípulos. Y los que priorizan la comida de Dios, ponete de pie esta mañana. Quiero que levantes tu mano al cielo. Los campos están blancos. Esa mujer fue a buscar agua, hacer lo que cotidianamente hacía. Pero que en un momento, cuando se encuentra con Jesús, expresa una necesidad. Jesús le dice, si supieses quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías. Cuando la mujer, alguien le ofreció algo nuevo, esa mujer dijo, dame de esa agua. El mundo está esperando, la gente nos está esperando que alguien le diga, si supieses que hay algo mejor, si supieses. La gente creo que está más anhelante de que alguien le diga, Jesús te ama, Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere extender su mano, déjame orar por vos, invítalo a tu corazón y puede cambiar tu historia como lo hizo conmigo. Y ahí los discípulos entendieron cuál era la comida. Levanta tus manos al cielo, los que tengan el bautismo del Espíritu Santo. Por el próximo minuto hablen las lenguas del Espíritu. Sí, 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 iglesia, vamos. Estamos entrando en un tiempo donde, como digo, el Señor va a acelerar su palabra. Muchas veces el Señor me volvió a mostrar en oración gente haciendo fila en este lugar. Es más, el Señor me mostró gente en Avenida La Plata, el Señor explotando de cuadras para entrar. Y yo creo que el Señor nos está adelantando lo que va a hacer. Esta casa está destinada a una cosecha sin precedentes. Y el Señor está llamando discípulos que puedan hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos en esta mañana dicen, acá estoy, acá estoy, acá estoy, Dios?
Acá estoy, Dios, acá estoy, Dios. Quizá como los discípulos cansados, quizá como los discípulos haciendo el extra, sirviendo, honrando al Señor. Y el Señor te dice: bueno, yo quiero decirte algo. Alguien te espera esta semana. Una samaritana se te va a acercar a donde vos estés. Porque aún eso hace la gracia de Dios. Te acerca gente, te acerca gente. Aún la gracia de Dios, que está viendo al sufriente, que está viendo al perdido, que está viendo al necesitado, aún a ese el Señor lo va a mover esta semana, para que vos puedas hablarle. Habrá alguien que le diga: aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos, iglesia. Oramarabacanda. Alguien que le diga: Señor, úngeme, 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 úngeme. Vamos, 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 iglesia. Ahora, 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 Dios. He hablado tu palabra, he hablado lo que me dijiste. Derrama la unción del Espíritu Santo. Derrama la unción que viene para predicar buenas noticias. Derrama la unción que viene para libertar a los cautivos. Derrama la unción que viene para sacar a los presos de la cárcel. Derrama la unción que trae óleo en lugar de luto, que trae gozo en lugar de ceniza, que trae manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ahora, 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 ahora. Rabarabarabacaya. Poder de Dios, poder de Dios. El Espíritu está sobre mí, porque me ha ungido para, me ha ungido para, me ha ungido para. Ahora, 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 ahora. Vamos, líderes, levanten sus manos. Los que hacen la obra, los que evangelizan, los que van a los hospitales. Mujeres, mujeres de Dios, ahora, ahora, ahora. Reciban, reciban, reciban lo que Dios está derramando. Dios te unge para predicar. Ahora, 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 Dios. Vamos, 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 que se escuche tu clamor. Alguien se está rindiendo. Alguien está diciendo: úsame en mi barrio, úsame con mis vecinos, úsame en mi trabajo, úsame en mi facultad. Uno puede traer multitudes. Una samaritana puede traer multitudes. Una samaritana puede traer multitudes. Ahora, 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 Dios, ensancha, ensancha tus estacas, iglesia, ensancha tus estacas, porque vas a crecer a tu derecha, a tu izquierda, vas a crecer por detrás, por delante. Extiende tus estacas. Corre, bebé, 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 que anda la vasalla. Ahora, 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 los campos están blancos. Con lágrimas, con oración, con ayuno, los campos comienzan a florecer. Corre, bebé, 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 bebé. Corre, vasaya. Ahora, ahora, Dios, ahora. Se activan dones. Extende tus manos hacia adelante. Jesús dijo: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Yo en esta mañana profetizo: se activa el don de sanidad sobre esta casa. Se despierta en vos el don de los milagros. Esta semana alguien saldrá de la terapia intensiva.
Esta semana alguien saldrá de ese lugar de internación. Esa semana alguien vendrá a tu grupo con un testimonio y te dirá: cuando me oraste, te fuiste y al instante sentí que mi cuerpo estaba sano. Shendara Baraya Saya. Sí, iglesia, oh Ramanaya Saya. Así como Jesús fluyó revelando el corazón de esta mujer, se activa el don profético sobre esta casa. Se activa la palabra de ciencia y de sabiduría para los que hacen la obra. Oh Dios, ahora Dios está ungiendo a la iglesia. Desde nuestro pastor hasta la persona más nueva, desde los líderes principales hasta los discípulos más nuevos. Ahora Dios, ahora hay una unción para discipular y para evangelizar, para discipular y para evangelizar, para cosechar, para levantar este tiempo, lo que Dios ya ha destinado sobre esta casa. Sí, un minuto más, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Todos, vamos. Vamos, hombres, que se escuche gloria a Dios. Vamos, hombres. Mujeres de Dios, que se escuche gloria. Vamos, jóvenes. Oh, gloria. Los campos están blancos. Los campos están blancos. Viene una gran cosecha para esta casa. Viene una gran cosecha. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Señor? Dale un aplauso al Rey de Gloria. De tu gran amor, eres mi Señor. Vamos todos. Eres Dios eterno. Sí, iglesia, vamos. Tú eres bueno, Dios sin comparar. Todos, vamos. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor. Antes de despedirnos, vamos todos. Aleluya. 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 Esta semana alguien se va a acercar como la mujer samaritana y Dios te dará la gracia, el denuedo, la unción para que esa persona, y vayas a saber con toda su familia y con cuántos más vendrán a los pies de Cristo. Que tengas una semana en victoria, que tengas una semana llena del Espíritu Santo, y nos encontramos en la próxima reunión. Dios te bendiga.